Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a La Hora del Gnomo 2019. Un capítulo más, difundiendo la música de la comarca, un poco más allá. Escuchábamos la canción A Mil Años Luz con nuestros amigos de Zárate. Zárate es un proyecto solista que se convirtió en banda, encabezado por ni más ni menos que mi querido amigo Patricio Zárate. Bienvenido. Gracias, Patricio. Gran valor, gran baluarte de la música. Pato, además, acompañado por Pato Fierro, otro gran valor también. Bueno, Zárate, como decía, es un proyecto solista que se convirtió en banda, que acaban de sacar un disco muy bonito que se llama Canciones de Cuna. Uh-huh. ¿Por qué Canciones de Cuna si no son Canciones de Cuna? Claro. En realidad, un poco tiene que ver con el cambio. Comparando con la música que hacía hasta hace un poquito antes, que fue en un minuto donde me tranquilicé, por decirlo de alguna forma, tomé por favor dejé de lado un poco el ruido y tomé mi guitarra acústica y empecé a hacer canciones en un minuto, quizás como de más reflexión, no sé si de madurez, pero de reflexión. Donde quise canalizar de esa manera las canciones, como de una manera mucho más tranquila. Canciones que además tú llevabas componiendo durante muchos años, que tu trabajo anterior es del 2007. Sí, ¿sí? 2007, 2008, más o menos, sí. Y Canciones de Cuna, tengo entendido que lo grabaste en Santiago. Exacto. Sí. ¿Quién, cómo? Así cuando, fue la aventura. ¿Sí? Fue una cosa bien. Se dieron. Todos los hechos. Bueno, fuimos a grabar con Pato a Santiago con Felipe Cadenazo, de Matorral, uh-huh. Y Antonio Alfavero, también de Matorral, que trabajan como dupla. ¿Y por qué la conexión con Matorral? Una conexión que tiene relación incluso con el primer disco, porque, sí. Bueno, gracias a Iván Molina, que fue... El gran Iván Molina. El gran Iván Molina, que es un artífice de fue la persona que me empujó a grabar el primer disco. Lo hice con él y un par de amigos de Iván allá en Valdivia, en Niel. En los tiempos de Discos Puetue. Exactamente. De hecho, salió bajo ese sello. Bueno, la cosa es que ahí, con todo ese tiempo, conocí a Felipe. Había mucha afinidad musical, etcétera, y una gran admiración de mi parte hacia lo que él hacía como músico y como productor. Y la verdad es que estábamos en la disyuntiva de grabar acá. Ok, pero llegó un minuto en que, ok, pero ¿quién produce esto? Entonces, se me ocurrió de inmediato Felipe, porque, por lo que decía, que siempre he admirado mucho lo que hace, en esas dos facetas, músico y productor. Y así que lo llamé, simplemente lo llamé a pesar de los años que nos separaban, de habernos comunicado anteriormente. Y él me propuso una idea que fue bastante atractiva desde muchos puntos de vista. Mi idea original era que él viniera, hiciera toda la pega acá. Okay. Claro, pero la idea de él fue, ¿y por qué no vienes tú o con quien quieras venir a Santiago, graban aquí en el estudio nosotros y más encima nosotros podemos ser, Matorral, podemos ser la banda de apoyo? Yeah. Sin Gonzalo Planet, que estaba en Estados Unidos. Sí, claro, pero ya tres cuartas partes de Matorral fue la banda de apoyo. Oye, ¿y qué tanto mutaron las canciones a partir de esta... conjunción con Cadenazo y Del Favero? Mira, la gran mutación fue más bien pasar de una simple guitarra acústica, uh-huh,
a una banda. Esa fue la gran mutación, pero el concepto general de canciones de cuna como canciones tranquilas, en realidad, que claro, partió de una manera como una canción muy, muy, muy piola y fue derivando algo quizás no bullicioso, porque no lo son, pero sí con ya un concepto más de banda. Entonces, la variación más bien fue pasar de una sola persona con una guitarra a un cuerpo de cuatro personas. Pero siempre fue como la esencia hacer un disco introspectivo, por así decirlo. Sí. ¿Sí? Sí, sí, totalmente, totalmente, muy, muy para adentro. Súper para adentro. Fue un minuto. ¿Tú cachai que de repente esos minutos, esos malos momentos que uno puede tener de distinta naturaleza, económico, sentimental, amoroso, etcétera, pueden ser un súper buen vehículo para crear? Suelen serlo. Suelen serlo. Sí. Entonces, como que a ese mal momento o mal periodo por distintas circunstancias, se le dio una cara súper positiva y que, claro, fueron súper introspectivas las canciones que nacieron de ahí. Perfecto, vamos a escuchar entonces otro tema perteneciente a Canciones de Cuna. Vamos. Esto es Las Horas junto a Zárate en La Hora del Gnomo 2019. Si necesitas llevar a cabo una idea audiovisual, Prisma Films dispone de un excelente equipo técnico y profesional. Además de una amplia área rental en donde encontrarás diversidad de objetivos, cuerpos de cámara, estabilizadores y drones. ¿Tienes una idea? Realízala. Visita www.prismafilms.cl. Agradecemos a nuestros amigos de Prisma por el apañe en esta nueva temporada de La Hora del Gnomo. Se me van, no quiero más, me quiero ir, me quiero morir. No sé si la verdad será verdad o solo sueño. Las cosas que dijimos no las quiero dejar. No sé si la verdad será verdad, no quiero más y debo partir. No sé si la verdad será verdad aquí en el cielo. Y el tiempo transcurrido me daría rabia. No sé si la verdad será verdad. No quiero más, me quiero morir. De a poco me dirán, soy cínico, soy prófugo, me quiero marchar de acá. Seguro me dirán, soy cínico, tan cínico, me quiero morir. No sé si la verdad será verdad o solo juego. Las cosas que dijimos no las quiero dejar. No sé si la verdad será verdad, no quiero más y debo partir. No sé si la verdad será verdad en el infierno. Y el tiempo transcurrido me daría rabia. No sé si la verdad será verdad. No quiero más, me quiero morir. Se me van, no quiero más, me quiero ir, me quiero morir. Las horas de venir a saludar al prójimo con una mentira más. De a poco se me van, no quiero más, me quiero ir, me quiero morir.
Best Diseño abre sus conocimientos a la comunidad a través de Carpintería Best, un espacio taller en donde todos podemos aprender sobre mobiliario y madera. En Carpintería Best ofrecemos diferentes workshops y cursos permanentes que te permitirán adquirir conocimientos sobre carpintería, restauración y tapicería, entre otras técnicas. Experimenta tu imaginación y aprende a vivir en torno a la creación de tus espacios. Conoce nuestros cursos en www.bestdesign.cl. Eso era Las Horas con Zárate, perteneciente, por supuesto, a Canciones de Cuna. Uh-huh. Disco editado por Cápsula Discos y producido por Felipe Cadenazo. Exacto. ¿Qué tanto afectó el clima del estudio, este estudio santiaguino, en el resultado de las canciones, Patricio Fierro? Mira, en realidad cuando partimos con el proyecto, por esas cosas de la vida, que a veces supera la ficción, como se dice, con Pato coincidimos en el mismo trabajo, ¿ya? Entonces fue un tiempo que yo estaba muy, muy complicado, hice un problema familiar, la muerte de mi hijo, etcétera, etcétera. Y coincidimos en que estas canciones fueron un poquito tomando ese carácter íntimo, ¿ya? Pato me convidó a hacerme parte de su proyecto, cosa que hasta el día de hoy lo agradezco, digamos, porque igual estuvimos trabajando anteriormente en Dos Cabarets, cuando tenía su grupo, creo, hace muchos años atrás. Dos Cabarets, banda legendaria. Banda legendaria, en Concepción, justamente. Y que era otro tipo de sonido, bueno, igual que el primer disco de Pato, que era otro tipo de sonido, mucho más crudo, digamos, y llegamos a esta instancia que es mucho más íntima, que me mostró sus temas, los compusimos en mi departamento, qué sé yo, me trajo la idea, y yo le rodeé un poco las cosas en la parte pianística, digamos, porque él tenía súper claras las ideas, ya eran temas que ya estaban de por sí bien estructurados, entonces habría que hacer algunos detalles más que nada. Y a la par que empezamos a ensayar, íbamos mandando la información a Santiago con Felipe Cadenazo y con Antonio del Favero. Ellos fueron y en realidad aceptaron esta propuesta, digamos, con grabaciones que no eran tampoco tan sofisticadas ni tanto lujo, digamos, pero que se sentía la esencia en esa grabación. Y ellos aceptaron esta propuesta y nos invitaron a... teníamos dos posibilidades, o venían ellos para acá, que era mucho más complicado, o nosotros íbamos al estudio y al final lo hicimos así. Aceptamos el desafío de ir, digamos, a la aventura y empezar a darle más cuerpo a estos temas todavía, que eran bien guitarreados y que eran bien folk. Bien Johnny Cash y toda esa banda, y darle un poquito más de orquestación y algunos arreglos que lo hicieron fantástico ellos allá. Me siento que están contentos. Súper contentos. Y a la vez también allá también nos recibieron cálidamente, porque se suponía que íbamos a grabar en el estudio grande que tienen allá en Santiago. Pero justo nos tocó una fecha de junio que estaba súper helado, hacía mucho frío, y al final grabamos en un estudio pequeñito que tienen ellos ahí, así que fue súper íntimo, súper tranquilo, estuvimos como en casa, che, como super. Acostumbrábamos a ensayar, y se vio esa línea, digamos, de intimidad y de relajo para poder sacar los temas, y así quedaron plasmados. Yo encuentro que tiene un sonido como súper personal y un sonido súper cálido. Entonces, de hecho lo tiene, sí. Eso se logró plasmar, y eso es porque, bueno, los chicos allá hicieron una tremenda labor con estos temas, que se veían simples pero en realidad son bien complejos, porque tiene mucho aire entre medio el disco, cosa que es muy difícil de lograr. Sí. Yo iba con la concepción un poco más de Phil Spector, de llevar una muralla sónica, pero al final aprendí a restar un poco y dejar mucho, mucho aire y mucha respiración entre los temas. Y eso lo aprendí, fue como una escuela, y fue allá un verdadero de ayer, una clínica, y que yo creo que con Pato compartimos esa mística que hubo allá, y se vio súper bien la clínica, así que excelente. Bueno. Súper agradecido. A continuación, es una sección que tenemos que se llama La Pregunta Invitada. Viene
un personaje que tiene algo que ver contigo. Oh my God. Un compañero de banda, de hecho. Oh. Oh. Te va a hacer una pregunta, por favor. Veamos. La magia de la televisión. La magia de la televisión. Hola amigos de Zárate, les quiero hacer dos preguntas. Una es, ¿cuáles son sus influencias a la hora de componer? Y ¿cuál es el proceso creativo que ustedes desarrollan para llegar a ese sonido tan particular que los caracteriza? Bueno, que les vaya muy bien, un gran abrazo y nos vemos por ahí. Grande, Michael. El tío Michael Cáceres, don Michael Cáceres, no, compañero de Zárate en los Transformers, uh-huh. Un colectivo que tenemos sí. De fundamentalismo musical. Total, ¿no? Total. Wow. Dos preguntas. Sí. A la vena. Pero sí, mortales. O sea, como influencia, muchísimas. De hecho, siempre cuando hago una canción, que es lo que más me gusta, bueno. Hacer canciones y cantarla. Y lo hago con una guitarra, por supuesto. Siempre cuando hago una canción, como que posterior a eso, pienso, oh, esto se parece a tal cosa o me recuerda a tal cosa. Que es un detalle que en realidad no me molesta para nada. Aquí tengo una reminiscencia de algo, para nada. Y bueno, no sé, tiene de todo. O sea, estas canciones, particularmente estas que son del disco que estamos promocionando, Canciones de Cuna. Tiene mucho de, no sé, tiene Bowie, que... Todo. No sé, tiene mucho de... Hay temas que son, claro, tienen, como dijo el Pato hace un rato, tiene algo de Johnny Cash, tratando de buscar un poco esa solemnidad, esa profundidad en un par de temas, va por ahí. No sé, tiene cosas, sí, bastante anglosajonas, la verdad. O sea, pero música también, no sé, tiene algo de love también, que posterior a, oye, esta canción me recuerda a eso. No sé, muchos clásicos. Obviamente los Beatles de alguna manera se van a colar siempre, sí, claro. Que son sí, fundamentales. Obvio, sí. Hay un tema bien Baccarat, bien... Ay, sí. Sí, eso fui yo. Sí, hay un par de temas bien Baccarat, bien Carpenters. Claro, sí. Pero si hablamos de influencia, yo diría que es como de los 70, es como la década de McCartney, mucho McCartney. Sí, harto Wings. Wings, sí. Tiene harto Wings. Los primeros Wings. Tratando un poquito de, como ya poniéndonos en la postura como banda, y dándole una dirección al sonido como banda, algo que yo le decía a los chiquillos, bueno, ustedes han reconocido más o menos estos sonidos, sí, qué sé yo, tratemos de dirigirlo como a una sonoridad más o menos setentera, como una sonoridad setentera que para mí es súper importante porque es parte de mi infancia, y para mí es súper importante esa sonoridad que también viene como influencia, súper heavy, de los comerciales de televisión de la época. Ah, mira. Sí, sí, mucho. Sí. Y ese tema o el par de temas que suenan medio Baccarat o Carpenters, claro. Tienen mucho de eso, de algún comercial de televisión que ahí debe estar ¿sí? por atrás. ¿Pero alguno en particular? Dicen por ahí que uno de, no sé, de Nick, de Costa, por ahí decía, un amigo de Lorey. Sí. Qué sé yo, pero que recuerda, no sé, algún comercial con alguna playa paradisíaca. Pero es una mezcla de sonido y de influencia infinita. Oye, tú, antes de grabar Zárate, que fue tu en anterior trabajo, el 2007, en el que tuvo un papel fundamental Iván Molina, sí. Tú estabas súper desilusionado del ambiente musical. ¿Cómo lo ves ahora? 12 años después. ¡Wow! Es súper heavy. Me ha pasado algo bien curioso. Lo estoy pensando, estoy improvisando. yo también. Coincidentemente, en ambos casos fui a grabar a dos ciudades distintas fuera de Conce. Quizás sí. Por alguna razón fue, no sí. Sé. Pero bueno, en ese minuto, sí, sí puede haber algo de eso. No sé si la desilusión es precisamente la palabra o la razón por la que hice ese movimiento. Pero la verdad de las cosas es que... No sé si es desilusión. Creo que hay muchas bandas súper buenas, talentos tenemos impresionantes, talentos tenemos muchos. No, creo que no es que sienta desilusión. Siento que
siento esto, una opinión muy personal, creo que aquí nos falta un poquito más de industria, y creo que esto mismo que estamos haciendo ahora forma parte de generar esa industria. Esa es la idea. Todo lo que hemos hecho hoy día, lo que hemos hecho aquí, es parte de una industria que yo creo que necesita Conce para que merezca la ciudad, y los músicos, por supuesto, y todas las personas que tocan, el respeto que merecen. Y no es desilusión, para nada, sino que creo que tenemos que seguir trabajando en esto. Yo creo que es parte de una evolución, o sea, está bien, o sea, tenemos la chapa de la ciudad del rock y toda la onda, pero es parte de una evolución y del crecimiento orgánico, es una palabra, digamos, que me viene por el disco, digamos, de forma orgánica, de hacer las cosas, en realidad, o sea, tampoco hay que forzarlas, sino que las cosas se van dando, ¿cierto? Y buscando el camino, yo creo que se puede encontrar, yo creo que es una buena instancia el tiempo que estamos viviendo de generar este impulso, digamos, y hacerlo un poquito más sistemático como una industria, como tú dices, para el rock, para el sonido, digamos, el sonido que se puede sacar, exactamente. Y yo creo que hay muchas bandas en Concepción que están haciendo eso. Lo que pasa es que, claro, falta como una estructura, pero esa estructura igual se va a ir dando a medida que vaya planeándose de a poco, ¿cierto? Con todo esta, con el programa que ustedes tienen, por ejemplo, y con las bandas que tenemos. Bueno, vamos a lo que nos convoca finalmente, que es la música. Vamos a escuchar otro tema perteneciente también a canciones de alguna. Esto es El Funeral con Zárate en la Hora del Gnomo 2019. Leufu, estudio de grabación y radio online, con 10 años de trayectoria en la producción musical regional y nacional. Creemos en la capacidad creativa de los realizadores locales. ¿Quieres grabar, mezclar, masterizar o postproducir tu material? Cuéntanos tu idea y concretémosla juntos. La corriente del río nunca cesa. www.radioleufu.cl. Ser líder por 40 años no es nada fácil. Es un lugar reservado para quienes trabajan desde la pasión y el profesionalismo. Empresa Sono bien sabe de esto, ya que por 4 décadas han levantado al estándar los espectáculos en Chile, desde un trabajo serio y dedicado. Infórmate sobre nuestros eventos en todas nuestras redes sociales y en www.sono.cl. Nuevamente agradecemos a Sono por acompañarnos en la Hora del Gnomo en esta temporada 2019.
todo tal por cual, que todo tiene precio, o sin igual. Oh, 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 precio, o sin igual. Fortalecer la comunicación desde lo identitario es nuestra propuesta. Triangular artistas, comunidades y empresas es nuestro objetivo. En La Medicina, agencia de comunicaciones y publicidad, atendemos la generación de contenido corporativo social desde una intención unificadora, justa y constructiva. Ah, y por supuesto, profesional. Te invitamos a trabajar con nosotros. Agradecemos a La Medicina por la realización de La Hora del Gnomo. Conoce su propuesta e involúcrate. www.tenemoslamedicina.cl. Eso era El Funeral con Zárate. Ya vamos llegando al final de este capítulo. Bueno, podría haber estado horas y horas conversando. No. Hablar de tantas cosas. Muchísimo. Dos cabarets, el beat muerto, el colegio de Concepción, etc. Pero bueno, lo que nos convoca es hablar de Zárate. Y para eso, ¿dónde podemos escuchar en las redes sociales la música de Zárate? Eso es muy importante. Es súper importante. Hace como una semana, todavía no lo oficializo la verdad las cosas, pero igual. Ya está el disco, Canciones de Cuna, incluso está el anterior también. Ya está en Spotify o en todas las plataformas digitales para descargar, para escuchar, etc. En Spotify, si lo buscan simplemente como Zárate, ahí está. Sale Canciones de Cuna, un diseño bien bonito. Instagram es Zárate Solo. ¿Ya? Tengo un canal de YouTube también. Qué bueno, que es Zárate. Y también en Facebook que es lo mismo, Zárate. Bastante simple y fácil de... Zárate. Claro, es bien egocéntrico. Bueno. Va a tener que irte. Bueno. Agradecimiento, por supuesto, a Casa de Salud, al Estudio Leufu y La Medicina. Y a partir de este momento ya se pueden ver el capítulo en los canales de Estudio Leufu y La Medicina. Súper bien. Encantado de los tenidos acá. Gracias, Merito. Y muchas gracias por... Estaba pendiente. Y bueno, señoras y señores, hemos terminado este capítulo con Zárate y nos seguimos viendo y escuchando a partir de la próxima semana en otro capítulo de La Hora del Gnomo 2019. Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Gracias, Melita.